el año 2015 el gobierno de nuestro país contabilizó alrededor de 14.000 títulos de propiedad que estaban rezagados, algunos desde hace casi 40 años o incluso más de 40 años. Hoy queremos hablar en Era Verde sobre el tema del acceso a la tierra. Y todo esto nos lleva a preguntarnos si realmente la tierra está en manos de quien la trabaja. Y para conversar sobre este tema, hoy vamos tenemos aquí invitados a dos personas que nos van a ayudar a esclarecer varias dudas. Primero nos acompaña José Julián Yaguno, quien es investigador del tema en la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo está, don? Muy bien, buenos días. Y también nos acompaña Julio Sánchez Carvajal, quien es jefe del Departamento de Escrituración y Control Agrario del Instituto de Desarrollo Rural INDER. ¿Cómo está? Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, y en este tema, ¿verdad?, hay muchas cosas que hay que ir esclareciendo un poco para que entendamos cuál es la dinámica, ¿verdad?, del proceso para titular la tierra. Entonces, quisiera que empezáramos por ahí. Tal vez, José Julián, usted nos puede comentar cuáles son las principales trabas que se encuentran las personas que están optando por la titulación de la tierra. Sí, bueno, tal vez lo primero que hay que decir no tiene que ver con el proceso en sí mismo, sino con cómo se dio, digamos, el acceso a la tierra, que tiene que ver con si fue una toma de tierras, por ejemplo, uh-huh, o si fue un proceso de parcelación. Entonces, ese origen, digamos, de cómo la gente adquirió la finca, el lugar donde va a vivir, marca mucho el proceso porque puede ser más largo o más corto dependiendo, digamos, de la condición en que fue adquirida la tierra. Eso es como lo primero. Y lo segundo tiene que ver con ya el proceso mismo legal, digamos, después de que se pasan todos los requisitos que da la ley posesoria, por ejemplo, para que la gente pueda tener derecho y acceso a la tierra. A partir de eso empieza todo un proceso legal que se lleva bastantes años y que ha ido cambiando con el tiempo. Entonces, eso es otro, digamos, además del origen de cómo se adquirió la parcela o la propiedad, el proceso legal en los tribunales, la validación de derecho, los trámites, el notariado, todo eso, digamos, es un proceso que muchas veces es un poco largo y eso es lo que hace que se dure a veces bastantes años en adquirir el título final. Y aquí es importante, ¿verdad?, para las personas también que nos están viendo, entender que la titulación lo que implica es precisamente que esas tierras finalmente pasen a estar en nombre de las personas que las han estado habitando, que las han estado trabajando durante mucho tiempo, ¿verdad? Como vemos, hay casos que ya tienen hasta 40 años. Don Julio, el INDER es el encargado, ¿verdad?, de llevar a cabo estos procesos y dar seguimiento. ¿Cuántos casos y por qué hay tantos casos que se encuentran rezagados? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es tan complicado el proceso? Bueno, como dice José Julián, efectivamente hay diversas maneras de tener la tierra, ya sea por una adjudicación, por ocupación, por una invasión, por lo que hubiera generado esa tenencia. Sin embargo, al nosotros hacer los estudios para determinar cuánta cantidad de gente falta de titular, cuántos no están adjudicados, sino que tomaron posesión de tierras de la institución también hace muchos años. Entonces, tenemos que ir separando, hay que ir discriminando quién es el adjudicatario, quién es el poseedor originario o que adquirió porque alguien poseía y le transmitió esa posesión aún en tierras nuestras. Esos trámites son bastante engorrosos, la institución tiene poco personal. Luego de una reforma que hubo estructural en el año 95, se redujo la mitad del personal. El personal de campo del área de titulación, por ejemplo, bajó de 72, bajó a 26 funcionarios. Eso nos restó mucha capacidad de ataque para ir a hacer censos, averiguar quién en realidad tenía la tierra, quién no la tiene. Y en cuanto a los que son beneficiarios, igual, se nos ha presentado problemas con las fincas madres, por ejemplo, que a lo largo de la historia de la institución, si bien es cierto, adjudicábamos en algún asentamiento, esa finca madre no la teníamos inscrita a nombre de la institución. Eso nos impedía, o nos impide, porque todavía hay casos actuales con esa problemática, para que podamos segregar y darle el título a la gente. Luego ha venido mucho cambio en el beneficiario, vendió ilegalmente, segregó una parte, entonces eso nos ha ido complicando porque hay que volver a hacer replanteos de planos, toda esa cosa. Sí, vamos a profundizar en el siguiente bloque un poquito más, ¿verdad?, sobre todo este procedimiento y cuáles son los requerimientos estatales para que se pueda titular la tierra. De momento queremos conocer un caso, un ejemplo, ¿verdad? Entonces les vamos a dejar con el caso de Claudio Chavarría de Siquirres, quien es uno de los tantos agricultores que se ha visto afectado por este problema, ¿verdad?, por las dificultades para lograr tener la titulación de sus tierras.
Estas tierras no eran, según el documento que tengo, para agricultura, que eran para protección de los humedales y de las partes altas. Incluso tengo un documento donde dice que estas tierras es el 3% para agricultura básica. Pero al INDER le interesaba darlas para agricultura. Cuando yo llegué aquí, como un agricultor que soy desde que empecé a caminar, me di cuenta que no eran tierras para agricultura, pero que sí había un potencial para belleza escénica. Era un potencial para belleza escénica, algo increíble. Entonces yo me enfoqué en ese sentido, a recuperar la tierra, sembrar árboles para atraer los pájaros, para atraer las lapas, para atraer, mapachines, pisotes y otros tipos de... que es increíble la belleza que yo logro ver y aprender en mi parcela. Pensamos en hacer un trabajo, digamos, un plan de trabajo ecológico, agroecológico, para más o menos tener todo preparado para turismo ecológico, turismo rural, en el 2007. Por cosas indebidas que se dieron entre el MINAE y el INDER, mi parcela se quedó sin escritura. Y a ellos les prohibieron dar más escritura por un tiempo. Y ese tiempo se ha alargado 17 años. Fui a Fundacor y el muchacho me dijo que sí podían ayudarme. Y me pidió la escritura, y eso estamos hablando del 2007. Me pidió la escritura y como no tenía la escritura, me dijo, no podemos ayudarles. En otra ocasión, llevamos a vender flores a San Ramón un 2 de agosto. Un amigo mío y yo llevamos un carrao que yo había capacitado para hacer 600,000 pesos. En una hora hice 100,000 pesos. Y yo contentísimo porque yo creí que se me iba a dar. Y llegó la municipalidad de San Ramón, los empleados de la municipalidad, y me las quitaron y las echaron al camión de la basura. Me dijeron, vaya, saquen permisito, nosotros le damos tiempo, yo qué ocupo, y la escritura, le digo, ¿cómo? No tengo escritura, échela en el camión de la basura, para el basurero. Yo tuve aquí interés en hacer una fabriquita de abono orgánico, foliares orgánicos, y tengo las condiciones, tengo la materia prima, pero me pidieron la escritura, y hasta ahí llegué. Todo esto es culpa de una institución ¿cómo le pudiéramos llamar a eso? Irresponsable. Irresponsable. No hay otra palabra más. Son muy irresponsables. Cuando nosotros llegamos aquí, por nombrarle nada más una de las especies, estaban desapareciendo las lapas. Y empecé sembrando 3,000 palos de almendro, la cual ahora, en el tiempo de cosecha, es un paraíso, es una belleza el montón de lapas que llegan. Estos árboles de almendro, ya en una etapa adulta de unos 50 años, son hospedadores aproximadamente de 50 especies. Entre lapas, loras, tepecuincles. Además, es un árbol que produce muchos microorganismos. Entonces, por eso, enfocado en eso, sembré almendros, tratando de proteger todo el ecosistema. Y ya estos palos fueron sembrados en el 2002. Y para mí son no voy a decir que el amor de mi vida, porque el amor de mi vida es mi familia, pero yo lo siento como hijos míos. Me siento tan feliz que cuando me siento un poco triste, yo me vengo y me abrazo a ellos, y yo me siento como que estoy abrazado con un amigo, ¿verdad? Me siento muy bien. Que es importante que el Estado comprenda en la situación que nos encontramos algunos agricultores, personas que trabajamos la tierra de la mejor forma, cuidando el ecosistema, cuidando los mantos acuíferos, cuidando todo lo que es biología, cuidando la tierra, como en el caso que lo estoy haciendo yo, que el gobierno haga conciencia de que estas personas somos personas que hacemos un trabajo de lo más importante que se están haciendo en el planeta. Es más importante aún que un gran futbolista en el mundo, porque un futbolista, de ser futbolista, no va a pasar, pero esta huella va a quedar para siempre.
acá en Era Verde y hoy estamos conversando sobre el tema de la titulación de las tierras, sobre todo los procedimientos que implica, ¿verdad?, lograr esa titulación, las personas que se han visto también afectadas porque hay muchísimos trámites atrasados y cómo se está manejando esto también desde el INDER. Y en el bloque pasado hablábamos un poquito de cuáles son los requerimientos, ¿verdad?, de qué se necesita para lograr la titulación de una tierra. Y José Julián, quisiera que abordáramos un poquito más eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pide el Estado a una persona concretamente para que se pueda llevar a cabo este proceso? Sí, bueno, eso ha ido cambiando también con los años, pero digamos que los requisitos generales siguen siendo, pues, que la persona necesite la tierra, ¿verdad? Que tenga una, que se dedique a trabajar la tierra, a cosecharla, a producir, digamos, de ahí. Eso es como el primer requisito, porque la idea es que la tierra tenga una función social, ¿verdad? Para que las personas puedan vivir de lo que producen en el campo. Y después de ese proceso, que es lo principal, se tiene que comprobar que la persona estuvo ahí pacíficamente, estar por un periodo extenso, digamos, produciendo, que coseche, digamos, lo que produce en ese lugar. Y después de todos esos requisitos, la institución, digamos, hace una selección, hace un estudio de esas personas, y con ese estudio, digamos, ya se dan, digamos, como los pasos específicos para que la persona pueda tener el título de propiedad. Eso se extiende dependiendo de los casos, como hablamos en el segmento anterior, si fue ocupación, si fue parcelación, eso varía un poco los años, pero digamos que ese es el primer proceso. Ajá. Después de ese proceso, de que la institución, digamos, identifica cuáles son las personas que cumplen todos los requisitos para la adjudicación, entonces ya viene el trámite legal, que ya tiene que ver con los notarios y el proceso, digamos, ya más de inscripción, que por ejemplo las tierras no estén en una zona marítimo terrestre, que no estén en un área protegida, etcétera, que son algunas de las condiciones que se piden para que las personas puedan tener, digamos, acceso a la propiedad. Bueno, y en el 2012 es importante también mencionar sobre este tema que entra en vigencia la Ley de Transformación del IDA, que lo convierte en el INDER, ¿verdad? Esta transformación, ¿qué implicaciones tuvo para el tema de tenencia de tierra en particular? ¿Agilizó los trámites o ha tenido alguna repercusión importante en cuanto a que se puedan dar estos títulos de forma más ágil y más fácil? Bueno, tal vez es importante tener claro que con la ley del INDER, la ley INDER, la que transforma el IDA en el INDER, no deja... No deja sin vigencia la ley 2825, que es la ley de tierras, que es la que realmente es la que se ocupa del tema de la generación de títulos. La ley INDER es más pro desarrollo rural, utilizar el factor tierra como un insumo al desarrollo territorial, pero sin dejar de lado la necesidad de la titulación. En realidad los trámites normales de una titulación a través del instituto vienen siendo los mismos. Esa transformación, esa entrada en vigencia de la ley de transformación, también tuvo muchas críticas, ¿verdad? Y yo quisiera que abordáramos brevemente estas críticas que se le hicieron, por ejemplo, porque pasa del concepto de campesino a empresario y porque las nociones en cuanto a la tenencia de tierra también son diferentes. Entonces, ¿cuáles son algunas de las críticas que se ha hecho a esa transformación? En ese marco, digamos, específico, algunas de las críticas que se le han hecho, sobre todo desde los sectores productivos, digamos, algunas personas beneficiarias, asentamientos y desde algunos sectores de la academia, ha sido esa conceptualización que usted dice, digamos que el concepto tradicional o como entendíamos el campesinado no está en la ley, se transforma, digamos, tiene como una noción distinta. Y el otro tema que le preocupa mucho a la gente, que es importante como explicarles eso, es que el concepto de arrendamiento es el principal, digamos, para otorgar tierras, aunque no desaparece lo que estaba diciendo ahora Julio sobre la titulación y sobre la ley posesoria, digamos, eso no desaparece del todo, pero sí, digamos, a partir de ahora con la transformación, lo importante, el mecanismo principal va a ser el arrendamiento, que es una figura temporal, ¿verdad?, que se da por 5 años y que se evalúa, digamos, a la familia o a la persona, sus condiciones productivas, si hay algunos requisitos, digamos, que tiene que cumplir la persona para que se le pueda renovar. Y la otra parte que está ligado a esto es que lo más importante para ese proceso es tener un proyecto productivo, que hay una guía, digamos, para generar un proyecto productivo.
El problema que veo, digamos yo, con eso es que la institución tiene pocos recursos, como lo se mencionó ahora, también pocos recursos humanos y financieros. Entonces es una transformación muy grande, digamos. La capacidad administrativa tiene que aumentar, digamos, muchísimo más. Y en este momento, pues ese es como el problema, digamos, uno de los problemas principales, que cada regional además tiene condiciones distintas. Entonces la capacidad de atender, digamos, como esos procesos de proyectos productivos y todo va a variar también mucho dependiendo de la región. Hay unas que tienen más recursos que otras, etcétera. Entonces todos esos factores, digamos, como tanto la institución como fuera de la institución, que no los pueden manejar, finalmente afectan a cómo se puede dar el proceso. El proceso, claro. Sí, y a final de cuentas, en el programa de hoy también lo que nos interesa es ver, ¿verdad?, por qué está sucediendo esto y todos estos casos que se encuentran acumulados. Y entonces, volviendo a ese dato, me gustaría que señalaran una situación en específico, y es que en el 2015 también el Ministerio de Justicia firmó un decreto ejecutivo que permitía que se agilizaran, digamos, que al INDER le permitía agilizar los contratos de estas adjudicaciones en el registro de la propiedad. Esto tenía una meta inicial, que era que se lograran entregar al menos 14.000 títulos de propiedad durante la actual administración. ¿Cuántos se han entregado hasta el momento? Génesis, no es en realidad que ese decreto fuera la panacea para darle la solución al atraso. Esa cuantificación de títulos pendientes hay que dividirla en dos. Los aproximadamente 7.000 títulos de personas que fueron adjudicadas y no se les ha legalizado ese título, uh-huh, antes no antes del decreto, mucho antes, hablemos de 10, 15, 20 años, y los aproximadamente 11.000, 10.000 títulos que podemos generar de fincas que están ocupadas por personas que no tienen adjudicación, a las, uh-huh, que hay que atacarlas mediante un censo para poder determinar cuál es en realidad la cantidad exacta, cuánta tierra tiene, cuál tierra tiene, si tienen plano o no tienen plano. ¿Qué es lo que hace el decreto? Tal vez no es agilizar enormemente, sino que hace en realidad la gratuidad de los trámites, porque el beneficiario no tiene que pagar notario, la institución no tiene que pagar honorarios a notarios privados, no tiene que hacer nada, es totalmente gratis. Esa es la ventaja de ese trámite. La cantidad tendrá que pasar el mismo filtro siempre. Hay que revisar, hay que tener cuidado con lo que demos, con lo que otorguemos, porque tenemos un histórico también de juicios que hemos tenido que ir presentando porque no se cumplió con los trámites, con los requerimientos de MINAE, del INTA. Entonces hay que revertirlos y eso va a ser un problema también. Vamos a hacer una breve pausa de momento y en el siguiente bloque vamos a seguir conversando más sobre este tema. Bueno, seguimos acá en Era Verde y hoy estamos conversando sobre el tema de la titulación de la tierra, el tema de tenencia de tierra en general, ¿verdad? Y cómo se han visto afectadas muchísimas personas por los trámites que son tan complicados, que a veces se prolongan mucho por diferentes factores, ¿verdad?, que hemos analizado en los bloques anteriores. Y ahorita quisiera que habláramos un poquito, José Julián, sobre la apuesta que está haciendo el Estado también, ¿verdad?, en cuanto al tema de tenencia de tierra. ¿Considera usted que está el Estado apostándole a apoyar a los campesinos, a los agricultores, a la agricultura a pequeña escala, o que se está apostando más por una economía que se basa en los monocultivos, en la explotación de grandes extensiones de terreno, mientras que hay otras familias que están, ¿verdad?, con estos casos pendientes? Entonces, tal vez verlo así, como desde la estructura del Estado, ¿qué es lo que está pasando? Sí, bueno, tal vez lo primero que habría que decir es que es difícil hablar de una estructura del Estado homogénea, digamos, y totalmente en común, o que tiene una línea, digamos, general, uh-huh, exactamente, porque como mencionábamos ahora, cada institución del Estado, y en el sector agrícola también pasa, pues tiene proyectos y programas distintos que no siempre coinciden. Incluso dentro de las instituciones también uno se encuentra funcionarios con distintas visiones y etcétera, y eso pues es normal, digamos,
en el estado. Lo que sí uno puede notar es una dirección generalizada, digamos, que se viene dando desde finales de los años 80 hacia un impulso a un tipo de agricultura de exportación. Uh-huh. Y eso está más que demostrado con los datos de exportaciones, de importaciones y pues con todas las reformas que se han hecho para implementar los tratados de libre comercio, por ejemplo, que son ahora uno de los principales instrumentos que ha tomado el país para producir, exportar e importar alimentos. Entonces, esa dirección sí está muy clara y eso pues afecta a los productores a nivel nacional y también afecta a las instituciones que trabajan con esos productores porque son acuerdos a nivel internacional que ya el país tiene que cumplir y que hay pocos márgenes, digamos, de acción a lo interno para cambiar esa realidad. Entonces, yo creo que eso es como el factor más importante que dificulta, digamos, muchas veces hacer programas específicos de protección de la pequeña agricultura, aunque sí hay algunas medidas, algunos proyectos específicos de, por ejemplo, apertura de nuevas ferias del agricultor en algunas zonas, de comercialización, digamos, a pequeña escala, pero bueno, ahí también es importante que juegue un papel importante las personas, los consumidores y también las mismas organizaciones de productores que afortunadamente también se han constituido algunas redes, digamos, como más independientes de comercialización y etcétera, y eso ha, digamos, como que ha ayudado a que la pequeña producción también tenga una salida. Pero muchas veces esas salidas sí son, digamos, construidas por las mismas organizaciones, no necesariamente porque hay una política clara, digamos, que la impulse, digamos. Sí, a mí siempre la sensación que me da es que muchas veces nos quejamos, ¿verdad?, del Estado y de la forma en la que los trámites a veces son engorrosos y que es ineficiente, que hay poco personal, pero que siempre hay ciertas cosas para las cuales el Estado resulta muy eficiente, digamos, cuando se trata de apoyar ciertos intereses, a veces pareciera que algunas de las instituciones sí, de repente sí tienen esa eficiencia para resolver. Yo quisiera saber si desde el INDER tienen la voluntad política, tienen el interés, tienen la visión de que de verdad se pueda agilizar los procesos que tienen que ver con titulación de tierra para personas campesinas y agricultoras. O sea, si existe también ese compromiso que es tan importante para que las cosas sucedan. Sí, sí. No, la institución está muy, muy comprometida, no solamente en ese aspecto del título, también del aspecto que le señala el nuevo norte, que le señala la ley INDER, que es el desarrollo territorial. Si lo hacemos a la carrera, podemos topar con pared, violentar en algún momento algún requisito, no observarlo como debe ser. Al dar un título viciado, eso le puede traer un problema al beneficiario, incluso. Uh-huh. No solo al funcionario de la institución, al propio beneficiario, que eventualmente va a perderlo. Entonces, uh-huh, tal vez, si bien es cierto, debemos, hay que hacerlo bien, no correr y hacer las cosas bien. Bueno, y en general, este es un tema que daría para conversar muchísimo más y también para hablar de esa deuda pendiente que tienen todas las instituciones del Estado. Siento que tienen una deuda con los agricultores, con las agricultoras, las familias campesinas, de apoyarles realmente, de que se apoyen estos modelos de agricultura que son sostenibles, que son a pequeña escala, de producción local, y que este modelo exportador de monocultivo también se cuestione. Entonces, dejamos eso sobre la mesa para cerrar el programa y les agradezco muchísimo por su tiempo, por ayudarnos también a aclarar este procedimiento que, como vimos, es bastante complicado y da para mucho. Los voy a dejar entonces con la cápsula de permacultura de esta semana y nos despedimos por hoy del programa de Era Verde. Les dejamos con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido. Hace décadas nos hemos ido acostumbrando a espacios de oficina, cubículos. Todos y todas sabemos cómo se siente, cómo se ve, cómo son. Pero hace un tiempo están apareciendo estos nuevos espacios de cotrabajo, donde el espacio físico se traslapa, las ideas se crean, se reconstruyen y se comparten. Hoy estamos aquí en Impactico con Isidoro. Gracias, Isidoro. Hola, ¿qué tal, Santi? Mucho gusto. Un espacio de cotrabajo.
Entonces, Isidoro, cuénteme primero cómo este concepto de cotrabajo, ¿de qué se trata? Bueno, empezamos hace un par de años ya con la idea, como un grupo de personas que teníamos el sueño de crear un espacio innovador, un espacio donde sucedieron cosas, sobre todo con la premisa del impacto positivo, tanto de la sociedad como del ambiente. El grupo evolucionó como una red de contactos hasta convertirse en una comunidad que desembocó en la apertura de este espacio en mayo del año pasado. El concepto en sí de cotrabajo, de espacio cotrabajo, implica una relación más estrecha entre las personas que están trabajando, no solamente compartir un espacio físico con respecto a los servicios, el internet, los gastos. Esto es un paso más allá en la cual lo que se busca es la colaboración, la interacción entre los miembros de la comunidad que actuamos como una comunidad como tal, haciendo un paralelismo a lo que sucede en un barrio, en un pueblo en la cual está el carnicero, el pulpero. Todos convivimos en este espacio y a partir de eso surgen colaboraciones y sinergias. Uy, parece que ya está lloviendo. Tengo que ir a recoger la bici. Ya saben, si tienen preguntas, escríbanos al correo electrónico. Si están en redes sociales, déjenos un comentario. Nos vemos en la próxima Germinando Ideas de Permacultura.